Licenciada Victoria Tejeda, bienvenida. Sí, buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, un poquito bajito, no sé si tengo oportunidad de acercarse un poquitito más al micrófono Sí, ¿cómo no? para que Ahí tenga voy a. un poquito más de volumen. Sí, voy a compartir mi pantalla. Okay. Y bueno, mientras tanto voy a presentarla. La maestra, la licenciada Victoria Tejeda Alarcón nos va a compartir la comunicación curso de computación a través de unidades temáticas basadas en WebQuest. Ella es profesora de la preparatoria Ricardo Flores Magón y es licenciada en informática por la Universidad Veracruzana, maestra en comunicación y tecnologías educativas del ILCE. Docente, tutor, investigador en el Instituto de Educación Media Superior desde el año de 2001. Bienvenida, licenciada, y pues bueno, perdón, maestra, bienvenida y adelante. Sí, gracias. Buenas tardes. No sé si se logran ver mis diapositivas. Sí, está cargando. ¿Está cargando? Sí, nada más que hay que regresarnos un paso porque está compartiendo nos está compartiendo a nosotros. Entonces, habría que regresar un Ah, paso okay. a la Entonces, compartición de la pantalla para indicarle a la computadora que lo que tiene que presentar, lo que quiere compartir es el ah, okay. PowerPoint. A ver, entonces ahí ya estoy abriendo. Este no. A ver, voy a. ¿Es screen sharing con dos monitores? No, es screen share. Sí, ahí le puede decir continuar. Y en la siguiente ventanita le va a mostrar varias aplicaciones que están abiertas. Habría que seleccionar la de PowerPoint para que solo comparta el PowerPoint. Ah, ahí ya se ve, ¿no? Aquí no. Vamos a No se ve ver, muy vamos bien. a darles tantito. Todavía no podemos verlas. Si no, la podemos compartir Ah, desde la todavía no. maestra, no se preocupe. Ahí ya se ven. Ah, no. Sí, aquí ya se ven. Ah, no, pero. Como lo hizo la anterior vez, solo de compartir el escritorio, pero en el momento en el que lo comparta, abre su diapositiva o su PDF para que podamos verlo. Eso también podría ayudar. Antes de compartir, ¿verdad? O sea, dejo de compartir, abro mi PDF. Ajá. Ahí ya se ve. No. La podemos compartir si gusta, maestra, desde la consola para que podamos dar inicio y no apretarnos con los tiempos. Sí, claro. Un A momento. ver, ahí está. Es que, ok, aquí ya. Ya está ahí, mire. No, no nos aparece aquí. No, Voy a compartir yo su. aquí ya está. Lo que sucede es que no tenemos sus diapositivas. Ah, Entonces, lo que sí. podría hacer es, Sí las mandé. es compartir pantalla, justo como lo hizo la primera vez, en la primera ocasión. A ver, estamos compartiendo ya. Sí, es que a la hora de que la selecciono, Igual a la con hora que las compartir la abrimos, pantalla, en compartir este escritorio para que se comparta todo nuestro escritorio y solo abrimos el PDF. Pero primero compartimos escritorio. A ver, entonces. Ahí estoy compartiendo mi escritorio.
Sí, está cargando. No, todavía no, ¿verdad? Está cargando el escritorio. Ahí está, ya podemos visualizarlas. Ah, ok. ¿Sí, ya? Y sí, pero acaba de... ¿Sí? Sí, se ven claras. ¿Sí, ya las ve? Sí. Ah, muy bien, gracias. Sí, buenas tardes. Agradezco la invitación a este encuentro. Voy a iniciar con la presentación, el objetivo que nos planteamos desde hace un año cuando se nos otorga la prestación de año sabático, fue diseñar e implementar el curso de Computación 2 a través de las webquests. Voy a dar un poquito el contexto donde se lleva a cabo esta práctica. El Instituto de Educación Media Superior se funda en el año 2000. Sin embargo, el modelo educativo ya venía funcionando desde finales de los años 90 en la alcaldía Iztapalapa. Este modelo educativo se caracteriza, además de la clase presencial y los laboratorios, por un acompañamiento hacia el estudiante a través de asesoría académica y la tutoría. En el año 2001 se abren 15 preparatorias. La preparatoria Ricardo Flores Magón, donde yo laboro desde hace 19 años, se ubica al sur de la Ciudad de México. Las características que presentan los estudiantes, que puede verificarse al inicio de su ingreso a través de una evaluación diagnóstica y de encuestas, es que muestran un rezago académico, una soledad familiar, ya que sus acompañantes en casa tienen que salir a trabajar, ellos se quedan solos durante todo el día, la falta de motivación hacia el estudio y la violencia que ellos comentan social y familiar, además de embarazo adolescente, etcétera. Además de estas problemáticas, la materia de computación en su programa de estudios no ha sido actualizada desde el año 2004. Esto refleja una carencia en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como mediadoras para el aprendizaje de estos jóvenes. Aunado a estos problemas, también tenemos un equipo de cómputo obsoleto, lo cual pues nos interrumpe muchas veces nuestra clase presencial. Pero, ¿de qué manera las webquests pueden apoyar en la solución de estas dificultades? Vamos a ver un poco de su historia. El autor de la webquest, que es Bernie Dosch, profesor de la Universidad de San Diego, California, la define como una actividad de investigación guiada, en la que los recursos que se le proporcionan a los estudiantes provienen total o parcialmente de Internet. Existen webquests a corto y a largo plazo. A corto plazo pueden ser de una semana o de dos sesiones de trabajo, y de largo plazo incluso puede alcanzar hasta un curso o un semestre de clase o un ciclo escolar. Su estructura se compone básicamente de seis pasos, que son la introducción, la tarea, el proceso, los recursos, la evaluación y la conclusión. Como mencionamos, una webquest se integra de estos seis pasos. En la introducción, básicamente se describe el objetivo u objetivos de la actividad. Se da una introducción breve de tal manera que el estudiante se enganche a realizar este trabajo. Y en la tarea se describen las subtareas, así como el producto final. Esta tarea debe estar bien organizada, planeada en cuanto a tiempos, en cuanto a alcances y pues que sea clara y sencilla para que los estudiantes puedan llevarla a cabo. El proceso, aquí se describen los roles que va a tener cada estudiante dentro de la actividad, ya que estas webquests motivan el trabajo colaborativo, por lo que se integran en grupos pequeños, y también se les da un andamio para que ellos puedan apoyarse de esta estructura
para que lleven a cabo su tarea. Los recursos, como dijimos, son de internet, proceden de ahí, deben ser confiables, actuales, estar activos al momento de su uso y ser pertinentes. La evaluación, básicamente, pues es la rúbrica, es lo que nos recomienda el autor, y pues evalúan habilidades, conocimientos, actitudes. También puede incluir una autoevaluación o una coevaluación o heteroevaluación. En la conclusión, tenemos un breve resumen de lo que fue la actividad, una reflexión, así como una retroalimentación tanto para el docente como para el estudiante y sugerencias para webquests futuras. Bien, la metodología que llevamos a cabo se desarrolla una guía didáctica del curso de Computación 2 para segundo semestre de bachillerato, apoyada en las recomendaciones del experto en educación a distancia, como es el doctor Lorenzo García Aretio. Se crean 24 unidades temáticas. Quiero decir que la asignatura de Computación 2 está integrada por 3 módulos, que es Internet, presentaciones electrónicas y hoja de cálculo. También se diseñan 4 webquests y pues al principio habíamos planeado tener que estas fueran para una enseñanza presencial. Sin embargo, debido a la pandemia, quisimos explorar la plataforma educativa Edmodo, la cual ya por ahí tenemos nuestras 4 webquests diseñadas y pues ahora este curso puede darse tanto de manera semipresencial como a distancia. La guía didáctica se compone de 6 partes esenciales. Es la planeación que se lleva a cabo y que orienta al estudio, tanto al docente como al alumno. El formato que utilizamos nos lo proporciona Gabriela Sandoval. Es el formato que se utiliza en la División de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y pues se nos hizo muy importante este formato porque nosotros fuimos contratados, además de ser docentes, como tutores e investigadores. Y este rubro de función del tutor es primordial tanto para nuestro modelo educativo como para una enseñanza a distancia. Porque como bien dice García Aretio, el alumno a distancia requiere de este tutor que sea el pilar de que lo acompañe y lo sustente en esta distancia en el que él se encuentra. Los criterios para el diseño de la webquest fueron principalmente el trabajo interdisciplinario con las colegas. Por ejemplo, la webquest que lleva como título Los Juegos de la Libertad se abordó un tema de historia, por lo que la asesoría o el trabajo interdisciplinario que se llevó a cabo con la colega de historia, pues fue muy importante, así como la siguiente webquest, que es Mi Peso, Mi Salud, aborda una unidad de aprendizaje de hoja de cálculo y pues se trabaja con los maestros de matemáticas, así también como con los profesores de planeación y organización del estudio. Otro de los criterios es que estas webquests solucionen o sirvan al estudiante para resolver problemas de su vida cotidiana. Por ejemplo, la webquest Mi Peso, Mi Salud, además de trabajar colaborativamente a través de la captura de información en una hoja de cálculo en cuanto a su peso y su estatura, ellos tendrán que escribir fórmulas para obtener el índice de masa corporal. Además, pues van a reflexionar y a consultar páginas como la de la Organización Mundial de la Salud para que puedan, pues a partir de estos resultados, ver en qué riesgo están de obesidad o sobrepeso, sobre todo pues ya lo estamos viviendo en esta pandemia, que son
pues problemas, ¿no? De nuestra población, sobre todo pues en este país, ¿no? Para concluir, quiero decir que las web quests que hemos elaborado, además de la guía didáctica, que pues es un documento que acompaña al estudiante durante su curso, pues es muy importante. Al inicio nosotros no contábamos con esta guía, pero pues a partir de estos cursos que hemos llevado en esta época de pandemia, pues hemos visto que hemos avanzado, además de que este curso, quiero aclarar, que se implementará en el siguiente semestre, ya que por la prestación de año sabático, pues ahorita no tenemos alumnos asignados. Tenemos cinco también, maestra, por favor. Sí, también la plataforma educativa nos ha permitido implementar nuestro diseño instruccional y pues hacer uso de los recursos digitales. En cuanto a la WebQuest, podemos decir que pues nos sirve de mediación hacia la investigación. Muy importante que los alumnos se organicen, trabajen entre pares, lleven a cabo actividades a través de recursos de internet, y también nos apoya como un andamio cognitivo que está presente y está logrando aprendizajes en nuestros jóvenes. La rúbrica, como dijimos, pues también detalla de manera objetiva la evaluación. Los roles de los estudiantes permiten que todos colaboren y el profesor pasa a ser el guía o moderador, donde para que el alumno llegue a ser ahora un productor de contenidos. Todo esto fortalece nuestro modelo educativo y también nuestro trabajo en la docencia. Gracias, por mi parte es todo, y me pongo a sus órdenes en este correo o en los espacios que nos proporcionan para seguir respondiendo a sus preguntas. Muchas gracias, maestra. Muy interesante el webquest. La verdad es un recurso que hacía algún tiempo no escuchaba. Sí, es muy didáctico, es muy, sobre todo, me parece que es muy útil para personas que tienen, digamos, todavía no tan desarrolladas las habilidades de otro tipo de aplicaciones u otro tipo de herramientas. Es un tanto laborioso para el docente, ¿es correcto? Porque es como estar buscando las herramientas, ordenándolas y darle como toda esta secuencia lógica para llegar al objetivo que perseguimos. Creo que ahí en eso radica un poco la magia del webquest, ¿no? Sí, así es. Yo tuve oportunidad de empezar a trabajar con esta metodología desde hace 2 años, cuando elaboramos nuestro proyecto de tesis en el ILCE. Y pues sí requiere tiempo y creatividad por parte del docente, pero pues lo que nos ha ayudado también mucho es que trabajamos junto con otros colegas. El trabajo interdisciplinario, que es fundamental en nuestro modelo educativo, y yo creo que en la mayoría, pues aquí se rescata a través de estas herramientas, como dije, mediadoras para el aprendizaje. Y pues tenemos, por ejemplo, una experiencia muy rica que implementamos en el grupo 203 hace 2 años y que trabajamos con la colega de historia. Abordamos una unidad de aprendizaje que fue la Revolución Francesa, donde pudimos también incluir un videojuego que se llama Assassin's Creed Unity y la estrategia de gamificación.
Este videojuego, en su narrativa, nos contempla la ciudad de París de ese siglo XVIII, y además también de la cercanía, digamos, que hay con los temas de historia y que pudimos aterrizar con este videojuego. Sí, qué interesante. También eso, este recurso da como oportunidad justo para ir mezclando, no solamente irnos sobre una sola herramienta, sino ir mezclando algunas otras. Carla García nos pregunta, ¿cuál sería una desventaja del WebQuest? Bueno, las desventajas tal vez podrían ser que si no están bien estructuradas, nos llevaría a una actividad que solamente fuera de repetición, ¿no? Como dices, doctor, de copia y pega. Sí se requiere tiempo para su diseño, para aprovechar todas sus ventajas. Y pues, en cuanto a, pues tiene varias ventajas, como el trabajo colaborativo, el establecimiento de roles. Pero si no sabemos diseñarla, sí podemos quedar en una actividad aburrida y de repetición. Claro, inconclusa también, ¿no? Sí. Tiene que ser un tanto como redondita, ¿no? Tiene que llevar toda esta secuencia para poder llegar al punto, al objetivo, ¿no? Que se persigue. Sí, sí, exactamente, un inicio, un desarrollo y pues un cierre, ¿no? Exactamente. Luis Alfonso nos pregunta a través de Telegram, ¿cuál es la respuesta de los estudiantes con estas WebQuest? Bueno, hemos implementado la de los Juegos de la Libertad, que como les comenté, trabajamos con la colega de historia. Y pues me pareció muy importante su aplicación, ya que observé que los estudiantes lograron concentrarse en la actividad, cosa que nos extrañó porque son estudiantes muy jóvenes, en un promedio de 17 años, muy inquietos. Entonces, se les, como iban ingresando al aula, se les iba dando un número de equipo. De hecho, los nombres de los equipos corresponden a un lugar emblemático de la Revolución Francesa, como el Temple, Versalles, París, Notre Dame. Y entonces se iban nombrando sus equipos y al ocupar su lugar frente a la computadora se les pidió que no se levantaran a través de unas reglas, porque como mencioné, aplicamos también la estrategia de la gamificación. Entonces establecimos niveles y reglas y ellos lograron concentrarse, lograron concluir la actividad. Se llevó a cabo en dos sesiones. Algunas chicas vimos que sí mostraron mayor dificultad en cuanto al recorrido por el videojuego, ya que esta habilidad parece que es más común en los varones, pero pues ellas continuaron, ¿no? Hasta me pidieron quedarse un tiempo después de nuestra hora, ya que venía un descanso, entonces aprovecharon para concluir. También en la segunda sesión se llevó a cabo la coevaluación y pues fue muy respetuosa, se escucharon entre pares y creo que fue muy enriquecedora esta actividad. Sí, y colaborativa, ¿no? Es decir, es importante también que pareciera que de pronto que la WebQuest, por la estructura que tiene, pareciera que solamente es enfocada como al trabajo individual, pero bueno, con la experiencia que nos hace favor de compartir, vemos que el trabajo colaborativo también es, pues es posible al utilizar esta herramienta, y no solamente es posible, sino que los resultados son bastante buenos, ¿no? Pero además creo que tiene que ver mucho justo con lo que usted hace unos momentos nos comentaba, en cómo está elaborada. Si esta WebQuest que usted nos pone como ejemplo,
definitivamente, pues bueno, tiene un trabajo arduo detrás de ella y vamos, los resultados, pues bueno, también son muy buenos en función de esa planeación, ¿no? Que también es, creo que es, bueno, ya es reiterativo, pero sí es importante tener como muy presente siempre que no solamente estas actividades como el WebQuest, sino que en general toda nuestra actividad docente debe tener un ejercicio de planeación detrás, ¿no? Pero qué importante qué interesante observar estos resultados en una aplicación así. Sí, así es. Pues el trabajo colaborativo creo que se lleva a cabo entre los jóvenes, pero también entre los docentes. Claro. Luis Alfonso nos comenta y pregunta, no entendí muy bien cómo diferenciar las actividades a distancia y las actividades en línea. Ah, muy bien. Bueno, como nuestro modelo educativo es de modalidad presencial, las actividades en línea, pues tendríamos que adaptarlas en este momento de pandemia, porque pues ahora pues todos tenemos que estar en casa. Sin embargo, pues las actividades en línea pues sí requieren también de un acompañamiento, de un seguimiento hacia el joven, para que no se decepcione, para que no se desespere, para que incluso hemos incluido en Edmodo un foro de dudas y de tutorías para estar apoyándolos, ¿no? En todo momento. Y pues a distancia, consultando lo que nos dice García Aretio, pues también el joven o el adulto, porque no solamente los cursos a distancia son para jóvenes, ya aquí ya involucra otro tipo de estudiante, que sería a lo mejor el adulto que quiere concluir sus estudios, pues se le deja a lo mejor al estudiante tareas donde pueden ser retroalimentadas posteriormente. Sin embargo, yo creo o considero que en línea pues hay que estar trabajando de manera síncrona con los jóvenes. No sé si es correcta mi respuesta o la hundo más. Bueno, vamos a esperar a ver si Luis Alfonso quedó claro. Nada más en medio minutito, maestra, ¿nos puede ayudar? Ivette Corsas pregunta, ¿cuánto tiempo invirtieron en promedio para que los docentes aprendieran a utilizar la WebQuest? Y en promedio, ¿cuánto tiempo invirtieron para elaborar una WebQuest? En un minutito, maestra, para poder cerrar. Sí. Bueno, mi área es informática. De hecho, conozco un poquito de las herramientas tecnológicas. Sin embargo, yo creo que aquí lo más importante es la parte pedagógica. ¿Cómo empatar este conocimiento tecnológico con la pedagogía? Lo que nos dice, por ejemplo, la doctora Elvia Garduño en su curso de gestores tecnopedagógicos, que no nada más es conocer las herramientas, sino también darles un sustento o una fortaleza pedagógica, que no sea solamente saberlas usar y ya, sino explotarlas para que el joven aprenda a través de ellas y produzca. Sí nos llevó, en mi caso, 2 años, he estado estudiando con esta metodología de WebQuest. Y vamos a continuar. Sí, claro, no, sí. Bueno, al parecer pues, tenemos unos minutitos más para poder responder otras preguntitas por aquí, pero sí es cierto, es un asunto de constante actualización también, justo porque no solamente utiliza determinadas herramientas, es decir, no se acerca al uso de solamente algunas herramientas, como usted ya bien dijo. Pues bueno, también está la posibilidad de integrar técnicas como la gamificación y, bueno, otras que seguramente irán apareciendo y que seguramente
ustedes como especialistas en el uso de WebQuest irán también integrando al desarrollo de ellas, ¿no? Entonces, me parece que es como un aprendizaje constante y así supongo es. Que el tema no es solamente esta actualización, sino no solamente las herramientas, sino el secreto de la WebQuest, justo regresamos un poco a comentarios anteriores, es la organización de la información y la ruta que se sigue para conseguir el objetivo que se fija, ¿no? Desde un inicio. Gabriel Emiliano nos pregunta en Telegram, tengo entendido que los Assassins Creed, sí, uh-huh. Ajá, son juegos de mundo abierto y está plagado de misiones. ¿Los alumnos no se distrajeron con esto? Si fue el caso, ¿fue por el diseño de la actividad? Sí, es que en realidad no se utilizó el videojuego, sino más bien fue un video del videojuego. Sí, es un video que lleva más de una hora en transmitirse. Sin embargo, la estrategia consistió en que los chicos solamente buscaran pistas para su respuesta al cuestionamiento que se les dio, porque el producto final, creo que no lo mencioné, era elaborar una presentación electrónica en LibreIMpress. Entonces, ellos tenían que recabar la información. Por lo tanto, se les marcó minutos que ellos podían verificar sobre la imagen que mostraba el videojuego como respuesta a la información que tenían que obtener para llevar a cabo su presentación electrónica. No tenían que jugarlo, ¿no? Porque sino simplemente lo utilizamos como un recurso más para que también darle este sentido a los videojuegos, ¿no? Porque como bien dice Henry Jenkins en su libro de Fans, Blogueros y Videojuegos, la cultura de la mediación está muy presente en los adolescentes. Pero sí, pues también nosotros como docentes, perdón, tenemos que saber aprovechar. Exacto, sí, aquí la idea es como ir utilizando los recursos que más que más a la mano tienen nuestros alumnos, ¿no? Dependiendo de la edad y un poco del nivel de formación en el que se encuentran. Recuerdo que hace algunos ayeres no muy lejanos, estaba en debate este tema del uso, o más bien de la introducción de los móviles a los salones de clase, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues sí, justo es un elemento de distracción, ¿no? Es pues el que te estén llegando los mensajes de los compañeros, o incluso lo que anteriormente nosotros hacíamos, que era pasarnos papelitos para chismear a la mitad de la clase, pues bueno, esto ya se convirtió en el uso del WhatsApp o el Messenger, en Facebook, en fin. Son elementos de distracción y por ahí se comentaba, ¿no? Se decía que había que cerrar o había que negar, ¿no? Los celulares o los móviles en el salón de clase, cuando la verdad es que si se saben utilizar y se pueden explotar y se ve la manera de explotarlo, pues puede ser una herramienta bastante útil. Y de apoyo, ¿no? Para el docente en el salón de clases. Sí, así lo vamos a ver ahora que regresemos, después de tantos cursos y de tantas experiencias que hemos vivido, ¿no? En estos meses. Así es, sí, pues no nos queda más que adaptarnos y bueno, seguir capacitándonos en esto que seguramente será, pues ahora sí que el pan de cada... El pan diario, ¿no? Porque pues la situación no se ve próxima a nuestro regreso a la presencialidad. Y si es así, también habrá que ir pensando un poco en la mezcla, ¿no? De estas dos modalidades educativas, porque, pues bueno, con este asunto en relación a la prevención de los contagios,
pues evidentemente habrá, tendrán las instituciones, imagino yo, empezarán a reducir el número de grupos y lo que no se pueda realizar en clase, es decir, para no desnivelar, digamos, los niveles de avance en un grupo, pues supongo que habrá que trabajar un poco más fuerte en la elaboración de este tipo de herramientas, puesto que habrá que cumplir objetivos y sin salirnos como de ritmos, ¿no? Entonces, seguramente serán herramientas cada vez más necesarias, ¿no? En el salón, no solamente en el salón de clase, sino en el salón de clase virtual, para llegar a la conclusión de los años escolares y de los semestres, y bueno, cada nivel educativo lleva su propio conteo. Pero definitivamente me parece que ahí vamos a tener que ahondar en el uso y profundizar en el uso y la capacitación, sobre todo, de estas herramientas. Maestra, si tiene unos minutos más, ¿podría regalarnos la respuesta a otra pregunta que nos acaba de llegar? Sí, cómo no. Dice Zaira, ¿qué otras herramientas consideran que ayudarían a la comunicación entre los estudiantes en el arreglo que usted implementa? Bueno, tenemos varias herramientas, por ejemplo, el móvil, como bien mencionabas, Carmen. Pues nuestro equipo de cómputo, que son PCs del año 2009, pues ya no funcionan. En realidad muy pocas están encendiendo. Y pues a través del móvil, nosotros, los chicos que tienen datos, nos permiten accesar a estas webquests. De esta manera, como el trabajo es en pequeños grupos, pues con que nos funcionen dos o tres móviles, o más bien tengan datos, incluso les llego a prestar mi móvil para que ellos concluyan o realicen la actividad. Entonces, pues como docentes sabemos, nos las ingeniamos para que los chicos trabajen, para que aprendan. Y yo creo que la ventaja de estos medios digitales, pues son muchísimas, ¿no? Es cosa de irlas conociendo. Por ejemplo, ahorita veíamos también en las ponencias anteriores, bueno, en los trabajos anteriores, sobre este uso que se le da al video. Podemos, incluso yo estoy elaborando también, empezando a elaborar videos, donde puedo insertarlos a mi webquest como un recurso extra, pero con ese, como bien digo, ese sustento o esa fortaleza que le da la parte pedagógica, con nuestros conocimientos y con lo que hemos leído y pues los cursos que hemos utilizado, ¿no? Entonces, se puede incluir el video, se puede incluir el WhatsApp o el móvil, o qué otras estamos utilizando, por ejemplo, la multimedia. La imagen es muy importante y es, pues, es lo que llamaba la cultura de la mediación, donde estos chicos han crecido con la imagen muy de cerca, ¿no? Entonces, para que no haya esa falta de estructura en la adquisición de conocimientos, pues es muy importante la presencia del docente y que estos recursos digitales se utilicen con un propósito académico, ¿no? Y pues la multimedia es una de ellas, que se puede incluso tomar fotografía, incluir el sonido, el video, la voz, los podcasts, y pues se pueden incluir varias herramientas que fortalezcan estas webquests. Claro, de repente da un poco la sensación, o recordando un poco como la experiencia que he tenido también con el uso de webquests, en algún momento pensé, es como similar a los rallies, ¿no? En algún otro momento de la, o más bien en educación como netamente presencial,
Hay algunos profesores, algunos docentes que utilizan esta herramienta del rally, ¿no? Que son estos pues concursitos, ¿no? En equipo, que también eso es importante, el trabajo colaborativo, pero bueno, que te van llevando de punto en punto hasta llegar al objetivo, el objetivo que se fija el profesor, ¿no? Pero bueno, pues aquí es como un rally virtual, ¿no? Leobardo Rosas nos comenta, he visto que la WebQuest es una de las herramientas técnicas, metodológico-técnicas, que han sido bien desarrolladas y logran una buena articulación tecnológica y didáctica. Justo, ¿no? Se ha logrado amalgamar muy bien la parte presencial con la parte virtual. Y pues bueno, todo esto es muy enriquecedor para los alumnos, ¿no? Sí, así es. Estamos experimentando con varias herramientas y con varias metodologías, ¿no? Como lo hemos visto en este encuentro. Algunos hablan ya de pedagogía inversa, otros hablan de gamificación. Otros hablan de la competencia digital, como el doctor Julio Cavero, ¿no? La importancia de capacitar a los docentes, ¿no? Y pues la WebQuest también pasa a ser como un detonador tecnopedagógico, ¿no? Como bien menciona la doctora Elvia Garduño. Y pues tiene varias ventajas que pueden ser muy bien aprovechadas en estos momentos y en la enseñanza, tanto en la enseñanza presencial como en línea, ¿no? Así es. Maestra, pues le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha dedicado a contestar las preguntas de nuestros asistentes, de nuestro público. Le agradecemos muchísimo y, bueno, pues que tenga muy buena tarde.